Sesión estudio, Black Flag, sonidos de Tarapacá, esto es... Llora mi tierra, entrenamiento 2012, ¿cómo dice? 3MC, San Juan, DJ. Por la Pachamama. Por la dignidad de nuestros pueblos. Yeah. La dignidad de la tierra. DJ a 2 beat, poniéndole color con el sonido. ¿Cómo dice? Llora, llora mi tierra que hiere. Con sus maquinarias de muerte. La tierra se estremece porque el hombre la enfurece. Cuando siente que desaparece cada especie de su superficie. Pero pese a eso, los psicópatas de este progreso siguen haciendo destrozos morbosos. El único objetivo es el crecimiento de su ingreso. No les importa que quedemos en los huesos por el cáncer terminal que dejará cada central del organismo criminal. Primero fue la forestal, ahora todo el mineral será represa. Beneficio para las empresas que disfrazan su proyecto, al igual que el presidente electo y su pacto intacto que contamina como el rap de 50 Cent. Y la copia feliz del Edén será repartida por los que sostienen el poder. Tú y yo ya sabemos quién. De la pacha la de el sol, desde el inti nació su voz, el latido en el corazón. Somos hijos de rebelión, Pachamama que cerra y mata. Gana rico, mejor postor, con la muerte madre de mi alma. Nos condena a la extinción, con la pacha como emblema y con mi flama tu minera. Van en flama pa' que haga que nos mata nuestra fauna. Bajo el ama ya se causa en todo Chile, ya amenaza. Para colmo la licrica, termoeléctrica nos cala. El batache es el chantaje de los miles de voltaje. Condena nuestro paisaje, cambio de un falso montaje. Monopolios energéticos para transnacionales. Corta, defender lo que me importa. Llora, llora mi tierra que hiere. Con sus maquinarias de muerte. Pasa. Le faltan papas, zapatillas de mesa. Candidato ofrecen cielo, mar y tierra. Puras promesas. Mientras que el negocio es lo que prima en su doctrina. Extranjero magnate, hace y deshace con mi tierra vendida. El arco arrasan verdaderos terroristas. Amparados por la ley, constitución capitalista. En el progreso aprueban proyectos electricidas. Pues claro, ciertos personajes son los mismos accionistas. Termoeléctrica en patache, hidroeléctrica en Neisser. Alternativa de energía, cambio del daño al medio ambiente. Termoeléctrica en patache, hidroeléctrica en Neisser. Sacrificando día a día la vida de mucha gente. Y a 2 beat, como dice, llora, llora mi tierra que hiere. Con sus maquinarias de muerte. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sonidos de Tarapacá. Esta vez con todo el hip hop de entrenamiento. Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, ¿cómo va todo? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Hola, bienvenidos. Gracias por participar en Sonidos de Tarapacá. Saludos. Falta la gente ahí. Gracias. Bienvenido, por favor, Germanzote. Pasa. Ya chicos, entrenamiento, entonces acá está en plenitud. Estamos chicos, bienvenidos, queríamos darle las gracias por participar con nosotros en esta incursión, nueva incursión audiovisual de plandevuelo.cl. Para comenzar, escuchamos ahora ya empezando con todo el power de Llora mi tierra. Un claro, poquito claro, claro. Que nos cuenten, tenemos entendido que están pronto a estrenar un video de esta canción. No sé, Germán, Jorge, ¿quién nos va? Bueno, ya les comentaremos. Estamos trabajando nuestro segundo clip.
y segundo single promocional igual del próximo disco que se llama Caos en la órbita, que también está pronto a ser terminado dado a luz para que la gente lo pueda escuchar, lo pueda descargar y todo eso. Y bueno, este tema igual toca el tema así central, como que tiene que ver con todo el tema de los recursos naturales y de la explotación, ¿cachai? A través de los monopolios mineros, coludidos con el Estado y todo ese tema. O sea, para nosotros es ese tema, y queremos también plantearlo bien en vivo con el tema que está pasando acá en Patachi, que nos van a poner una termoeléctrica. La gente que los sigue en el último tiempo, en los últimos años, se da cuenta, que lo ha visto en vivo, que tienen un activismo bastante marcado por los derechos de los pueblos originarios. ¿Cómo nace esa inquietud? ¿Viene de cada uno y se juntan en entrenamiento? ¿O hay algo que, no sé, los marcó, por decirlo de alguna forma? Bueno, entrenamiento desde que empezó a tocar juntos, siempre ha buscado rescatar lo que es las raíces en este caso de nuestra tierra, las raíces como raperos también y las raíces como latinos que somos. Y una de las ideas que tiene el grupo siempre es, en cada trabajo que nosotros hagamos, es resaltar y también informar a la gente de todo el acontecer nacional, en este caso con lo que está pasando con nuestra tierra, porque sinceramente hay quienes pueden tapar el sol con un dedo y hay quienes nosotros queremos. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo, qué año nacen? ¿Cómo entrenamiento? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo fue? Pablo. Entrenamiento nace en el 2004 como una propuesta de talleres de hip hop. Después de ser talleres, se creó un grupo que se llamó Colectivo Entrenamiento Hip Hop. Y de la nada, bueno, dentro de todas las cosas que se hacían, que eran foros sociales de hip hop, ciclo de cines, tocata, diversas actividades, creamos comunitaria, entrenamiento se transformó en el grupo. Que en ese tiempo estábamos los actuales, bueno, este es el nuevo. La adquisición. Niñito. También hay muchos personajes como el MC Order, tal Abraham, el Fosse, que también fueron parte del área escénica, DJ Manolo en ese tiempo. Del 2004. Y después ese proceso como organización dejó de ser porque se transformó en Pobla Hop, que fue un espacio abierto donde llegan raperos de Hospicio, de Quique, siguiendo la misma rama de organizar el hip hop. Uno de los eventos más grandes que se hizo en ese tiempo, que duró cuatro veces en cuatro años. Anualmente, que es el campeonato de breakdance vivo y de muerto, que empezó primero nacional y después el último año ya están llegando invitados de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Está haciéndose ese. Bueno, y con los años había receso y el 2009 se puede decir que concretamente se consolidó entrenamiento. Yeah. Cambiamos el concepto, ya no es entrenamiento hip hop, sino que las dos H quedan subliminales, ¿no? Yeah. En el nombre. Yeah, y entrenamiento quedó como hip hop para los que cachan y ahí estamos, pues, y seguimos con más que nada bueno, obviamente un poco más maduro y incursionado en lo que es la música, ¿cierto? El género del como rap. Siempre lo nuestro es querer marcar una diferencia, más que nacer raperos con la identidad nuestra. Yeah. Que nuestra identidad como en nuestra tierra, Iquique, nortinos, también somos chilenos, somos también somos cholos, somos altiplánicos, también somos de este sector. Sí. Entonces, eso es como lo queremos rescatar. Muchas bandas que están en el mundo que mezclan, son raperos, pero le ponen mucho lo que es su tierra. O sea, están dando estos fenómenos musicales, como en Colombia, que están haciendo mucho la cumbia beat, cumbia dab. Estamos tratando de incursionar con nuestro sonido iquiqueño latino. Sobre esa combinación que tienen ustedes, llama la atención también que particularmente se dedican, no sé, teatro, diseño, composición musical ya profesional. ¿Cómo se combina esto al momento de componer y mezclarlo con la nueva propuesta que ustedes tienen? ¿Se hace complicado o va saliendo con harta energía nomás con el tiempo? Es que igual eso tiene que ver con el hecho de que, es decir, que cuatro cabezas trabajan mejor que una. Pongamos acá todo. Es natural entre ustedes. Claro, es que todos tenemos roles designados dentro del grupo. O sea, acá no hay ninguno de nosotros llega a pararse frente al micrófono o él la torna mesa. No, es en ese sentido igual el entrenamiento bastante serio, bastante crítico y bastante duro. Yo creo que por eso también llevamos tantos años como grupo. Porque nosotros, antes de mostrar algo, antes de sacar un trabajo, te invitamos al ensayo nosotros y yo creo que estáis tres noches pegados al techo, otro loco. ¿Cachai? Es porque sinceramente somos muy exigentes con lo que el Pablo, exigente desde su rama, el Jorge, ¿cachai? El trabajo es lo siguiente.
Jorge, que es combativo, él es todo lo encargado de todo lo que es diseño gráfico del grupo. Todo lo que es diseño, o sea, no lo puede hacer el Adonai, no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer el padre, Jorge. ¿Sí? Todo lo que es encargado de juntar la música en el grupo, de congeniar los trabajos, de generar mezclas musicales, el Adonai. En este caso, el Ado es el que se preocupa netamente de eso. Y del sonido en vivo también. Y del sonido en vivo, él es el hombre que... La orquesta. El hombre de las claves, el motor de entrenamiento para que... Pablo es el hombre que está encargado de lo que es... lo que es generar las coreos, ¿cachai? Y tiene que, también un poco de musicalización y bueno, los coros que uno más o menos... Los que la gente ha escuchado, Pablo es el hombre que ha creado. Es creativo en ese lo que es lírica del grupo, lo que es rap, es cada uno, es un trabajo personalizado, ¿ya? Y lo que es grabación, mezcla y masterización soy yo. Yo trabajo eso en el grupo. Entonces los roles están. Y la creación de beat son un trabajo compartido de Planetario y yo. ¿Ya? Y la musicalización, nosotros somos los que nos encargamos de eso. Entonces, es por eso que la dinámica de entrenamiento es bonita. ¿Podría sumar algo? Disculpa. ¿Sí? Igual cabe relucir también referente al tema que todo esto es autodidacta, hermano, ¿cachai? La necesidad de los raperos, de todos pasamos el proceso de no tener dónde grabar, ir a alguien que tuviera el estudio, vamos a grabar para allá, nos dais la mano para grabar, el hermano tiene la mano con unas pistas, bajar pistas a internet, ¿cachai? Pasamos esos procesos y al final ese hambre, bueno, de no tener las cosas hizo que nosotros nos autodidactáramos. ¿Cachai? Por suerte existe San YouTube, ¿cachai? Que esa weá te hace tutoriales de la música. Ahora, porque antes igual no existía eso. Y entonces esa weá se fue potenciando y también hay harto, puta, es que reconocer que hay harto talento, ¿cachai? Harto, sí, de hecho. Por eso es bien variado el hombre en el dibujo, ¿cachai? Excepcional el trabajo, ¿cachai? Claro, el talento que tú muestras ya pasó las fronteras regionales porque se puede apreciar que participan en Planeta Rock, en Santiago, y si uno, no sé, lee comentarios de YouTube que mencionabas, la gente allá igual les tiene bastante respeto, los quiere harto. ¿Alguien nos puede contar algo de la experiencia de tocar afuera? ¿Cómo les ha ido? ¿Han aprendido algo, compartido con gente? O sea, yo creo que a través del mundo musical te vais conociendo con otra gente, con otras bandas. Hay bandas que ya están así igual en otros espacios musicales. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos los músicos, que sería bueno tocarlo acá, es la centralización, porque está todo por allá en el centro. ¿Cachai? Entonces nosotros quizás podemos estar haciendo una cuestión terrible buena, ¿cachai? Con caleta de ideas, con caleta de consecuencias en lo musical, pero en sí ya en Iquique no, el circuito es más limitado, ¿cachai? Pero a nosotros se nos ha dado la mano ir a tocar a otro lado, ¿cachai? Y eso es bueno. Sí. Cuando vas para allá nos va bien, todo eso, pero yo creo que siempre queda la incertidumbre y el cuestionamiento de que si estamos bien acá o deberíamos estar trabajando nuestra música más allá, yo cacho que esa es como la cuestión que tenemos que definir ahora. Estamos grabando, vamos. Yeah, esto es Sexo Como Rap, dedicado a todos nuestros hermanos, colegas, músicos locales, como dice... Sonido del Norte. Suave, fuerte o grave, y siempre estás dispuesta a aceptar mis claves. Cuántas veces que sudé junto a tu suave, y nunca has dicho nada ante mis detalles. El silencio de tu traje en mí provoca hacer algo mejor, a sentir tu boca. Me sientas a mi piel y no es cosa poca. No dejas animar en mi todo de boca. Siento con tu miel mis ideas convocas, y a pasar de tu calor mi control enfocas. Extrañar es algo innato cuando no estás. Si te cuento ante porrones y en cada nota, esperando que me envuelvas con tu ser. Un recuerdo siempre tienes doler tan fiel. Tengo un crítico y deseo, son un beat y un play, ok. Don't stop the party rock yo. Tuve el placer de escucharte, quise conocerte, no hubo que buscarte. Si estás en todas partes, eres quien comparte el arte de crearte. Si tuviese que dejarte, sería mi muerte. Sé que llegaste a conquistarme y te vas un segundo para seducirme. Gracias por elegirme y no dejarme. Sé que quieres enseñarme y liberarme. Haces que otros puedan escucharme, conocerme y entenderme. Y más de uno aborrecerme por no callarme. Pero los reales no dejan de respetarme, valorarme y darme el calor. La muestra de mi entrega es el sudor, el fervor de este autor soñador que nos declara amor eterno. Rap, yo te amo y te declaro amor eterno. Amor eterno, amor eterno. La música. Amor, 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 amor. Tú dejas que dance.
your body, preach your body, can't shack the beat, beat sound, sound from my soul, you know. Three Saka MCs on the microphone for you. Lari, lari, le traemos la party. Guachita, musiquita, vos soy mi terapi. The roof is on fire, the mic is no alaya. You listen that shit, it's my only desire. Tu ritmo me convoca y me provoca, más si me toca. Y ver que lo repitas de tu boca. Así nada se complica, si hay un nombre que lo explica. Es la pasión de este momento donde plasmo el sentimiento en el instrumento y termino haciendo el amor en tu pensamiento. Ya pasó el 1900 y aún sigo movimiento dando alientos. Es porque he sido fiel al juramento que te hice entre matices. Es que tu sonido me renace y no voy a descansar. Esa es la libertad, no se legalice ni la historia de cicatrices. Estos compases son el guineto. Como todo lo que yo recito y te incito por respeto a la cultura que me ha dado su ternura. Sé que me ama y es por eso que me llama a regar mi rama y ver tu corazón en llamas. Para nuestras almas y cada día te llevamos como un arma. Eres calma, el dolor, pues, la terapia que nos salva. Esto sin un karma que cargar y frente a la adversidad, la señal de alarma, una respuesta ante la fuerza. Libertad en comunicar, amor a la comunidad, humanidad. El sustento para amar un ritmo limpio sin dopar. Poesía del ritmo, un sentido sin dudar al apuntar. Blast, clap, yo. Yes, 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 yo, yes, yes, yo. La verde un guerrero, el sudor de un rapero. Que escuchar el latido de su corazón primero. Liberación al ser un cohete para mi pueblo. Lo que relaja mis sentidos, lo que da vida a mi oído, pues. La reacción de que hoy me encuentro vivo, 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 vivo. Tú dejas que danse. Mira, mira, aquí suena puro rap, rap de su suelo. Por eso dile, oye, aquí es plan de vuelo. Aquí suena el rap, rap, rap de subsuelo. Así que dile, oye, esto es plan de vuelo. Bueno, Che.cl nació por la necesidad de tener un espacio común para la gente que realizaba la cultura hip hop en los años fines del 90. 99, comienzo del 2000, nos reunimos con un par de agrupaciones musicales de ese tiempo, grafiteros, y estuvimos partiendo, uniéndonos, partiendo desde la unión, unificando la cultura urbana. La experiencia ha sido súper gratificante porque hemos podido estar, nosotros partimos desde las bases trabajando en las poblaciones y fuimos aumentando cada vez más las posibilidades y las puertas que se abrían hacia el hip hop. Los últimos años participando de fondos concursables y para nosotros ha sido súper bueno. Hemos podido compartir, hemos podido viajar, hemos podido cumplir sueños como muchas personas nos ven a nosotros. Cada uno tenemos nuestras propias vidas, pero hemos podido cumplir sueños para la cultura hip hop, abarcar espacios y ver lo que es hoy en día, pues, la cultura hip hop respetada en todas partes e incluida también en la sociedad como aporte positivo. Bueno, el programa en la radio también fue uno de los sueños que pudimos cumplir. Tuve una primera experiencia el año 2008 más o menos con lo que fue Vinilo Urbano junto al Andrés. Ya el año pasado, 2011, estuvimos en Urbana Cultura en el Dial. Ya fue un programa más serio, pudimos estar 6 meses al aire, también gracias a un proyecto concursable. Nosotros siempre tratando de buscar espacios para que se pueda expresar nuestra cultura, para que la gente nos pueda escuchar, captar a nueva gente. Eso es lo que nos interesa, que el hip hop traspase de frontera y se escuche. Bueno, lo que se viene es un futuro próspero para nuestra cultura urbana del hip hop, ya profesionalizando más el tema, abriendo nuevos espacios. Los grupos ya produciendo a niveles casi profesionales en sus casas, a través de la tecnología. Yo veo un futuro próspero para nuestra cultura. Nosotros como agrupación, este año hemos tenido un pequeño receso, pero ya para el próximo año estamos cargando las pilas para partir con nuevos eventos, tocatas, conciertos, giras. Y trabajando siempre con la mayoría de la gente de Iquique, de Alto Hospicio,
mucho respeto a la gente que nos ha estado siempre apoyando. Nosotros llevamos casi 10 años, vamos a cumplir el próximo año trabajando por la cultura. Entonces ya con 10 años de vida podemos afirmar que esta cultura del hip hop va a seguir. Los niños cada vez más van asimilando la música, el arte, la pintura en sus vidas, lo van haciendo parte de ellos. Entonces el mensaje de nosotros siempre es la unión, el respeto y que esta cultura y urbana y la cultura en general en Iquique crezca. Bueno, este tema es bomba, escuche la letra y que les caiga quien les caiga. Y es que dice así: bomba, 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 cada quien. Bomba, bomba. Educación, viste de luto. Las masas marchan en tumulto. Contra los brujos que rinden culto. La privatización y salto de hurto. La concerta estuvo de turno. Se estrecha palma con la derecha. Mano a mano por su plan macabro. La ignorancia es su herramienta. Nos mantienen hipnotizados con teles y modas idiotizados. Subliminales esclavizados como animales domesticados. Y juntan que la rabia. Si con eso no les basta. Mercaderes de la educación son peligrosos como la pata. Jaime Guzmán, prefecto, traslada la constitución a favor de su secta. La salud pública indigna como la vivienda que entregan a media. Si OCHI se transforma en USA. Richard Nixon de presidente, dejó el LL a su friend Pinochet. Bomba, esta ya explota. Bomba, la gente dice. Bomba, esta ya explota. Pum, 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 bomba, esta ya explota. Bomba, la gente dice. Bomba, esta ya explota. Pum, 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 pum. Se prende un llama. Mickey Mouse. Se prende fuego al Big Hop. El mercado responde en el caos. Rompete los clavos y el caos. Le clavo en los bolsillos. Faltado. La crisis mundial es un jornal en un modelo encarcelado. Los medios son de lo monopolizado. Le repere primero, contra claro la amenaza al Estado. De la Araucanía nace un niño militarizado. Fascismo calca en la piel. El terrorismo está tocando el cartileo. No está en nuestra memoria, no está bomba. Bomba, esta ya explota. Bomba, la gente dice. Bomba, esta ya explota. Bomba, la gente dice. Bomba, esta ya explota. Bomba, la gente dice. Bomba, ya es hora de volver a revolver, hay que dejar de obedecer al poder y colgaremos de trofeo el cadáver de ese Lucifer que nos impone las decisiones. Ya basta de inclinaciones. El mundo no se salvará con oraciones. Y las empresas con más riqueza se llaman religiones. El pueblo debe de tomar autodeterminaciones. Forma las rebeliones contra esas conspiraciones de reinado. Cuidado con el peso donado en el supermercado a nombre del desamparado que solo cubrir lo irresponsable que es este estado que tiene olvidado todo por la y enjugado el miedo mudo del que no haya solidarizado para castigo mentira. A ver, yo la gente si sí está pum, pum. Si alguno está presente y que diga hip hop. A ver, la gente si sí está pum, pum. Si alguno está presente y que diga hip hop. Yo a dos beat. Y en la escena de Quiqueña en el último tiempo igual ha estado bien activa. ¿Qué les parece eso? Falta un poco. Los músicos están activos, pero la gente está muerta. Sí, es el drama que tiene Iquique en realidad, porque sinceramente el público se queja de que no hay espacio. Y cuando hay espacio no van. O sea, es como existe un tipo de bipolaridad en la gente. No sé cómo. A veces pasamos nosotros a ser sujetos problemáticos. Porque como no estamos ni ahí con caer bien. Decimos lo que pensamos, y el decir lo que pensé de repente después te mandan un mensaje interno así como por internet, oye weón, se quiere cagar. Pues no me interesa, es lo que yo creo y sigo manteniendo la postura de que a Iquique le falta público. Es por eso que los músicos tampoco, en su gran mayoría, no se ilusionan ni tampoco alucinan con de profesionalizar más la cosa, no sé. Pero hay espacio, eso es bueno, en Iquique se está dando espacio. Sí, hay un montón pero de gente que está trabajando. Hablamos del circuito, hablamos del circuito, de cuando una banda ya quiere llegar a un nivel profesional, de que quiere sustentarse por lo menos o alinear un poquito más el sueldo. Cada uno tiene sus pegas, en sus distintas pegas, pero en cuanto a los músicos, no tiene espacio para hacer economía, o sea, para tocar en un lado no. Y en los espacios que hay no se paga la dignidad del músico, y eso hay que decirlo, en todos los espacios. Todos los espacios que hay no se paga la dignidad del músico en Iquique. Entonces, lo que nos cuesta hacer música también es trabajo, es creación, es tiempo de hora. O sea, nosotros salimos de nuestra vega a lo mejor que tenemos en lo normal y nos tenemos que meternos en nuestro trabajo musical. Entonces es un esfuerzo gigante. La otra vega está. Claro, caché, un esfuerzo gigante y estar vivo casi en 10 años es importante. ¿No? Eso te decía, pero igual están dando la lucha. ¿Qué se viene ahora? Nosotros no estamos ni ahí con dejar de ser grupo. O sea, entrenamiento, la gente nos conoce como grupo, pero nosotros somos una familia. Sí, somos familia nosotros. Ya, nosotros más que compartir música, no, ni te imaginas lo que hemos convivido todos juntos.
compartimos polola. ¿Y qué se viene ahora en el futuro, entrenamiento? Me hablaban de nuevo disco, sí. El video. Viene Caos en la órbita. Ese disco está producido en gran parte. En gran parte, excepto en dos tracks, que son dos tracks que los creamos nosotros, que aquí los asesoramos. El Llora la Tierra, que es producción de Germán. El Sexo como Rap, disculpa, y Bomba. Y el Bomba, serían cuatro temas que solamente, o sea, hemos producido nosotros el tema de las bases, de las instrumentales. Y el resto de las instrumentales, de nuestro amigo Will Hades, de un beatmaker de Santiago que tomó la idea de trabajar con nosotros. Nosotros también la fuimos moldeando, ¿caché? Y ese disco se va a basar así como un trabajo entre producción musical de él, parte de nosotros, y la producción que hacemos nosotros de sonido, ¿caché? Y va a salir nuestro próximo disco. Y viene con dos clips, o sea, aquí lo asesoramos, que ya está. ¿Ya? Y luego vendría el de Llora mi Tierra, que lo estamos por finiquitar. Y en el camino puede que se venga otro también. Sí, ya. Ah, ok. Bien. Por eso sí, resaltar harto el trabajo que ha tenido la gente de Maniquí Pro con nosotros. Sí, ayudando. Son locos igual como ustedes, porque claro, siempre están buscando de entregarnos espacio, y eso también lo queremos agradecer. Y aportar, pues. A todos los que aportan audiovisualmente, reportear. Eso lo agradecemos con mucho cariño. Eso es, acá no hay que competir con nadie. La gestión de Pasa del Rock también. También la gestión que de Pasa del Rock de generar eventos, de tener un espacio radial para difundir. También tuvieron, cuando vino el asunto de, estuvieron coordinando bien a fondo el tema cuando hace un par de meses vino lo de la escuela de rock. Claro. Que fue un gran aporte a los músicos iquiqueños. Sí, entre los músicos. Fue un espacio donde llegaron, se juntaron, se conocieron. Claro. De todos los géneros, nos conocimos, ¿cachai? Gran instancia. Chicos, hablando un poco de la conectividad que recién nos decían, la era del internet, ustedes tienen un éxito en YouTube, casi 30.000 visitas, aquí los sazonamos. Me gustaría que presentaran ahora la canción que hicieron acá en vivo, pero antes yo voy a aprovechar de despedirme con la gente. Gracias por sintonizar Sonidos de Tarapacá. Esto fue Entrenamiento. Acá dejamos a la gente para que presenten Aquí los Sazonamos. Dale. Aquí los Sazonamos, rescatando lo popularcito, lo que se vive en distintos lugares, con un toque cumbiero, un toque de rap, un mensaje bien consciente. Viva Latinoamérica, cabro. Algo que aportar, que la gente siga viendo el video, loco. No sé, que se apoye al músico chileno. Sí, que en realidad más que poner me gusta en Facebook, cuando uno le hace algún video lo comparta. Comparta el video. Además hace mucho más sentido la valoración de esa forma. Mira, que si es chileno dicen es bueno, y si es latino mejor todavía. Ya, corre video. Corre video. Ya lo volvuro. Bueno, esto es Aquí lo Sazonamos, con empanada en mano para pasar piola a la renta empanada. ¿Es la idea de este tema? Buena. Buena, a la 1, 2, 3. Esto es Aquí lo Sazonamos. Sale. Sale. Hola, muy buenas tardes para toda la gente que está viendo esto. Sonido Tarapacá para toda la gente que anda difundiendo la música iquiqueña. Ya sea rock, panqueque, ya sea hip hop, reggaetón, toco, tucu, tucu, ataca, como dice. Aquí lo sazonamos con la cumbia. Cucu. Dijo que en la pobla no pasa nada. Y las pegas no revientan la empanada. Tiene mujeres, una diosa luchadora. Ay, cuando se trata pero de familia, pero del hogar. Calle de mis amores, barrio de pescadores y humildes trabajadores. Todos pobladores de una misma cuadra, que bailan al compás de la alegría, que contagia a la mamita y al papito, que se gasta el perrito, que hoy la manga trae la pachanga. Pa' que meta esa gestonga en esta conga, que no pare la sandunga, que mañana hay pichanga. Que venga lo de la, no hay pa' que tener atao. Hay que estar unidos, preparados, organizados contra el Estado, que siempre nos ha robado. No tenés separado, mijita, guachita, cosita. Ve que pasa por mi casa, a moneta. Acá el corazón es grande como la olla de mi vecina. Vacila esta cumbita, Manolo, que nos saca de la rutina. Subidito, recordando ya apenas reviviendo el mito. Los sencillos.
respetamos su ciudad. Aquí lo condimentamos con esencia latina. Y para allá, y para acá, y para allá, ah, ah, y para acá, y para allá, y para acá, y para acá, y para allá. Siempre pegas y no revienta la empanada. La mujer es una diosa luchadora. Cuando sale a la calle a protestar. Cuando sale a la calle a protestar. Dicen capucha y la cara se tapa. Entrenamiento 2012. Sonidos de Tarapacá. Muchas gracias por la consideración. Muchas gracias. Muy buenas noches. Viva la empanada. We'll be right back.